Pero mientras tanto, pues el día 31 es la jura de la constitución de nuestra querida princesa Leonor. La verdad es que va a jurar la constitución en un ambiente bastante crispado. Y lo decimos por la siguiente noticia. Dice, la jura de Leonor agita a Sumar en el Congreso. Ojo, esta noticia es importante, porque lo que estamos viendo es lo siguiente. Sumar a lo mejor no va, o parte de Sumar no va a esa jura, lo que quiere decir que es un partido que está contra el sistema. Bildu ha dicho que no va, Junts no va, Esquerra no va, el BNG no va. Entonces, ¿cómo se va a presentar Sánchez cuando la mitad de sus apoyos parlamentarios no van a la jura de la futura jefe del Estado? Esta es la situación. Es que la que está liando Sánchez solo tiene una salida: la ruptura del régimen, el fin de la monarquía y que surja una república bananera, amigos. No hay más, no hay marcha atrás. Y quien quiera jugar al juego de que seguimos en una democracia, que juegue, pero es una pérdida de tiempo. Es el momento de actuar y de la rebelión cívica, señor Araujo. Es que el ideario socialista y comunista no tiene encaje en los ordenamientos jurídicos, no forma parte del Estado de Derecho. Lo dice reiteradamente el Parlamento Europeo en una gran cantidad de resoluciones, precisamente apuntando a estas ideologías como realmente verdaderos peligros, ¿no? Y en este caso, que usted comenta, evidentemente todos estos representantes que están dentro de las instituciones nunca podemos esperar algo bueno de ellos, porque están allí para destruirlo. La ministra de Igualdad está ahí porque no quiere la igualdad, la ministra de Justicia está ahí porque no quiere la justicia, el ministro de Sanidad también, es decir, todas y cada uno de los ministros que están allí están para reventar las instituciones desde dentro, ¿no? Y amigos, vamos a continuar, y vamos a continuar porque, bueno, aunque toda esta gente sabemos que solo les une el odio a la derecha, también les une el que quieren estar en la poltrona para ganar dinero, porque la vida normal pues son unos perfectos inútiles funcionales y lo único que pueden estar viviendo es contando mentiras y engañando y gobernando de forma siniestra para poder sobrevivir. Esa es la función de un buen comunista.